del coronel de infantería Adolfo Rodríguez Alcalá, comandante del 83 batallón de infantería y de la columna de desfile, se dirige al general de división diplomado de Estado Mayor, subsecretario de la Defensa Nacional. Mi general subsecretario, solicito autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al 150 aniversario del triunfo de la República. Corneta, toque paso a doblado. Yeah.
equipamiento motorizado, compuesto por una compañía de infantería y una sección de caballería motorizados, al mando de un vehículo de reconocimiento y enlace.
Thank you.
Sotelo Alcusa, con un registro de 19.528 alumnos egresados desde su creación hasta la fecha. Cabe destacar que este plantel es el único bachillerato técnico que ofrece la especialidad de técnica portuaria en el estado de Veracruz. Un aplauso fuerte para los alumnos. Aplausos para ellos.
El general de división diplomado de Estado Mayor, subsecretario de la Defensa Nacional, para rendir el parte de novedades. Mi general subsecretario, desfilaron del ejército una bandera de guerra, un jefe, 33 oficiales, 799 de tropa, 24 vehículos de la Fuerza Aérea Mexicana, dos jefes, 8 oficiales, 44 de tropa, 8 aeronaves de ala fija, 5 aeronaves de ala rotativa, de la Secretaría de Marina, una bandera de guerra, 7 oficiales, 157 elementos de marinería, de diversas instituciones civiles, 234 docentes, 4.202 alumnos, haciendo un total de 1.050 elementos de las Fuerzas Armadas y 4.436 de diversas instituciones civiles. El desfile tuvo una duración de 40 minutos y transcurrió sin novedad.